Qué importante es saber, Willy, que hoy más que nunca lo que hemos vivido y seguimos viviendo en alguna parte del camino nos ha acercado a Dios. Así es, definitivamente. ¿Cómo ves esta parte de aprovechar esto y tomar ese tiempo para acercarnos a Dios? Tal vez alguien dirá, no, yo estoy cerca de Dios. Sí, pero cerca de Dios haciendo muchas actividades. Ahora tuvimos que acercarnos a Dios estando en un encierro. ¿Cómo ves esta Exacto. parte? Yo soy un vivo ejemplo de que siempre ha sido como que parte de mi retórica cuando me dicen, tú con tantos viajes, ¿cómo te las arreglas en tu relación con Dios? Y yo le decía siempre a la gente, y es cierto, funciona. Bueno, yo he aprendido a buscar a Dios en las cosas cotidianas, en el avión, mientras camino, mientras manejo, a veces comiendo, me tomo pausas porque siento como que Él me está hablando algo, pero separar un tiempo para Él y saber que tienes tiempo para Él es muy distinto. Uno separa tiempo para una reunión de negocios, separa tiempo para hablar con fulano, separa tiempo para hacer un FaceTime con X persona, pero es muy cuesta arriba, sin uno darse cuenta, a reconocer que separar el tiempo para Dios no es solamente ir el domingo a la iglesia o el miércoles. Y cuando llegó este tiempo, igual, de ese famoso tiempo de encierro, también pude disfrutar de lo distinto, de lo especial que es decir, ah, no, pero mira, este día, yo recuerdo que uno de esos días de tener el tiempo de devocional, Dalisa y yo siempre lo hacemos mientras tomamos café, ella lee unos mensajes escritos que nos llegan en una revista de un pastor muy famoso, Charles Stanley, y nos gusta leer eso con la Biblia abierta, pero un día que lo tomé como para tener un devocional con el Señor, escuchando adoraciones que ministraron mi vida al inicio de mi caminar en Cristo. Y empecé a buscar todas esas canciones, las empecé a poner ahí, y eso fue una tarde de un sábado de muchas lágrimas. Pero unas lágrimas como de regocijo, no eran lágrimas de ansiedad ni de tristeza, son lágrimas como de. Todos necesitamos ese momento, algunos le llaman un reencuentro con Dios, pero es un momento como de un bálsamo, como de algo, y si yo no hubiese sacado ese momento para eso, no hubiese sentido lo mismo. No sé, ¿me entiendes? No es lo mismo poner la música Totalmente. en el carro, aunque a veces hay veces que lloro en el carro con ciertas canciones. Yo soy para eso, soy un poco llorón. Si la canción tiene una letra que me da, créeme que Dalisa, desde que ve que yo la hago así al guía, ella me dice, parquéate a la orilla si te vas a poner a llorar. Entonces, pero aquí en la casa empecé a escuchar canciones de Marcos Vidal, que si el milagro, que si la barca, ¿quién soy yo? Que están buenas. Otras de Jesús Adrián, cuando empezó Marcos Witt. El caso es que empecé a escuchar esas canciones, hermano, y aquí ya sabes. Entonces, esa experiencia de ese día, para mí es un testimonio de que no es lo mismo buscar de Dios en lo cotidiano que sacar un tiempo para Él. Y también eso es algo bueno que nos dejó este tiempo.